Pues ya estamos todos. Buenas tardes. Bienvenidos a Corazón de León. Bienvenidos. ¿Cómo están esos máquinas? Que dice Bisbal, que tiene gracia, se le da mejor que, que cantar, <laughs> haciendo amigos ya, ya de primeras. Espero que estéis todos bien. Muy buenas tardes, Bego, Yatiri, Fuente del Cierzo, Ferni 060. Que por cierto, muchísimas gracias por esa suscripción. También a Donante Anónimo se la regala Eidark segundo mes. Buenas tardes, decías. Muy buenas tardes a todos. Y empezamos, joder, cómo me gusta empezar así. Empezamos con Trend del Hype. Así es una maravilla empezar con tres suscripciones consecutivas, así que de verdad, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Eh, vamos a ver cuántos estamos hoy. Hay mucha gente que se ha ido de puente. Bendita gente aquella que, que ha podido hacerlo. Eh, gracias a quien haya sido, yo me hago una idea, Dark, pero bueno, ya si quiere que lo diga, y si no, no. Eh, ya te decía, buenas tardes el domingo, partidazo de los buenos. Así lo pienso, sinceramente, así lo pienso. que Creo que vamos a ver un muy buen partido en el Estadio Municipal de la Romareda. Además, domingo a las nueve, ¿no? Que suena a aquellos partidos que había antes en, en el Canal Plus y que eran sinónimo habitualmente de partido, la jornada, de partidazo. Muy buenas, eh, Roberto Mercadona. Eh, esto este que te contraprograme la F1 debería ser ilegal, decía Fuente del Cierto, normal. Si intento hacer un día carreras de coches y no funciona, pues eh, como para que no me contraprograme. Eh, David, sal lo primero de todo, ¿cómo están las máquinas? Nos echamos una fotillo. Muy buenas tardes a todos. Mira, hoy vamos a estar eh, pues de previa, de previa con, con vosotros. Luego será sobre las 4 menos 5 -4 que viajaremos a tierras insulares para hablar con, con un compañero de allí, de Las Palmas, pues para que nos diga cómo llega eh, el conjunto insular, para que... Bueno, pues que nos cuente. A mí lo que más me interesa, sobre todo, es ver cómo está también el, el bueno de Enrique Clemente, cómo se está adaptando a, a Las Palmas. Eh, pues un jugador que ya sabéis que aquí no estaba contando con minutos y allí sí que está encontrando, parece, ese hueco en la categoría de plata del fútbol español. Yo que me alegro, me parecía un, un buen futbolista y que, bueno, pues teniendo en cuenta la condición de de cuarto central que ocupa Jairo Quinteros, pues no me hubiera importado que hubiera sido Clemente el que hubiera peleado por esa posición, pero es verdad que, que quizás aquí no iba a tener minutos y que pues casi prefiero que sea feliz en, en otro sitio. A la vista están los minutos que está contando eh, con los que está contando Jairo Quinteros que bueno pues está siendo una presencia totalmente testimonial en el Real Zaragoza, absolutamente testimonial. Apenas unos minutos desde que llegó y eso pues no quiero que le pase a alguien de aquí y prefiero como digo que sea feliz. En Las Palmas. Eh, hoy ha habido rueda de prensa del entrenador del Real Zaragoza, Fran Escribá. Eh, se suele hacer los viernes, aunque bueno, pues quedan dos días para para el partido. Eh, ha habido bastantes nombres propios dentro de eh, bueno pues dentro de, de esa rueda de prensa. También ha hablado un poco en clave futuro, aunque sin dar ninguna pista. No es Fran escriba un nombre dado a dejar excesivos titulares, pero sí que ha dejado cositas interesantes, ¿no? El primer nombre que que se ha puesto encima de la mesa, porque se le ha preguntado eh, directa y abiertamente yo y no he podido ir, pero sí que bueno pues han ido compañeros y le han preguntado ha sido el de Alejandro Francés. Eh, no es que me dé la sensación de que estamos montando un culebrón con Alejandro Francés, pero sí que es verdad que a todos nos choca, no, nos sorprende, pues que el llamado a ser mejor central del, del equipo probablemente, pues no esté teniendo los minutos que todos pensábamos, los minutos que, que todos deseamos que, que tuviera. Pero él mismo lo ha dicho, que no hay ningún caso francés y que, bueno, pues que cuenta con él tanto para el presente como para el futuro. Lo cual me parece pues todavía más relevante. Es verdad que ahora no le está tocando jugar. De hecho, a estas alturas de temporada lleva la mitad de minutos de los que llevaba la temporada pasada. Pero, bueno, pues que cuente con él para, para el futuro es verdad que es un poco lo que tiene que decir. Eh... Pues bueno, pues a mí me tranquiliza, ¿no? Que no haya dejado en el aire la continuidad del central, del, del número 6, porque yo de verdad que quiero que siga con nosotros, que siga en el Real Zaragoza y que ojalá sea importante el año que viene porque haya recuperado ese nivel que se le, que se le presuponía o que se le presupone. Eh, López, muy buenas tardes. Por cierto, David Sanz, es verdad, hoy no te he visto por la Romareda. Tampoco sé si han entrenado en la Romareda. No. Eh, han entrenado en, en la ciudad deportiva. Así que nomás. <laughs> No me has visto por ahí, pues porque básicamente no, no entrenaban por ahí. Y, y bueno, ha sido la ciudad deportiva del, del Real Zaragoza. Por cierto, una ciudad deportiva donde sí que ha estado Luciano Martín Galetti, eh, héroe del Real Zaragoza, uno de los héroes, es verdad que se personaliza en él, pero a mí me gusta decir que aquel 17 de mayo, de marzo de 2004. Eh, pues fueron héroes todos, ¿no? Lo que pasa es que la pierna derecha de Galeti lo ejecuta con una parábola que, bueno, pues que vista desde atrás, se sigue sin entender con aquel balón gris, el roteiro, si no me equivoco, era, aunque ahora mismo puede que se me, que se me haya ido el nombre, pero sí que es verdad que, que, bueno, que fue un auténtico golazo ante César Sánchez, que luego recalaría en el Real Zaragoza, y que creo que hizo, pues... Eh, bueno, pues una buena etapa, ¿no? En el Real Zaragoza también la de la de César Sánchez y que era un gran portero, a pesar de que, bueno, pues de que llegó el descenso con él en, en portería en Mallorca. Eh, muy buenas Caverni, hoy te quedas o no, Caverni, o vienes a saludar y, y te vas, que últimamente te haces un, te haces un molino siempre. Eh, y muy buenas, Gargantú TV, amigos, ¿cómo estáis? Eh, vuelvo a felicitar hoy a Tello, lo voy a felicitar todos los días, eh, más, que, más que a nadie, aunque aún queda un día, pero así me voy acordando. Melópez, gracias por los 27 vitazos, los que te quedan, eh, se agradece muchísimo, se agradece muchísimo el, el apoyo. Eh, muy buenas, Jomad, también, y a todos los que os vais incorporando poco a poco, se nota un ratito, me quedo, venga, pues vamos a empezar a hablar de, eh, si os parece, vamos a empezar a hablar por líneas de lo que esperamos. Para, para el partido. Eh, también me gustaría que fuerais vosotros por el chat, los que si tenéis nombres propios, los que si queréis que hablemos de algo en concreto, pues bueno, pues que os pongáis manos a la obra también, lo comentéis y que entre todos montemos aquí una, una tertulia guapa del, del Real Zaragoza. Eh, esta semana, por reparto de cargas, eh, Fran Gámez algún día se ha perdido. Por ejemplo, ayer no se entrenó con el resto de sus compañeros. Parece es que todo apunta, a que en principio Fran Gámez podrá podrá jugar, decía Gargantua, te doy las gracias en su nombre, que está en el gimnasio está en el gimnasio eh, también es buena hora también es buena hora para ir, yo soy más tempranero esta mañana he ido, pero bueno las 3 de la tarde también suele, no suele haber excesiva gente, no es como por la tarde que eso sí que es ya horroroso y que se llena, se llena los gimnasios y encima ahora, no sé en los vuestros pero hace un calor tremendo eh, decía, lateral derecho, no creo que haya novedades, a pesar de que lo de Frank Gámez parecía, parecía algo programado, algo preparado Así que no creo que haya ninguna novedad al respecto. Eh, la buena hora de jeans es las 5 de la mañana. 5 de la mañana, macho. Eh, no, a esa hora alguna vez me llega a levantar para ir, pero no, no es bueno. Os aseguro que no es buena hora. Eh, lateral izquierdo, bueno, pues Carlos Nieto. Yo creo que, que todo el mundo tenemos claro que va a ser Carlos Nieto. Y no sé si tenéis, eh, antes de lanzar una primera encuesta, que ya sabéis que somos muy, muy de encuestas, no sé si tenéis la percepción. De que estamos cerca de ver, ahora que ya sé que te has quedado más en tierra de nadie, que ya el 3% ya ha bajado drásticamente las, las opciones todavía más de meterte en playoff. No sé si tenéis vosotros la sensación de que podemos estar ante la posibilidad de que Alejandro Francés vuelva al once. Si queréis monto monto encuesta a mí me da no sé por qué me da la sensación que, que esta vez pues no tengo tan tan sumamente claro que, que vayan a ser Jair y Luis López los que los que ocupen el centro de la zaga entonces eh, ir diciendo vosotros y ahora mientras voy montando la encuesta pero me da, me da esa sensación, me da esa sensación, esa sensación de que francés igual es el momento de que en la Romareda, y con todos apoyando ante Las Palmas, un equipo que además también emplea mucha velocidad arriba, pues puede ser su, eh, su momento, su momento de, de regresar a la, a la titularidad. Voy montando encuesta, la pongo muy buenas tardes, por cierto, Dani, 1978, Jomás, también, también te he saludado. Vamos montando encuesta, por supuesto, que tenemos para ello, las ha hecho el bueno de, de Chuse. Eh, lo hacemos con cortinilla. Y esa es la cortinilla. Me encantará. Es que es la leche y creo que plasma perfectamente lo, lo que quería. Eh, ¿Crees que será francés titular mañana? Sí, por Luis López, primera opción. No. Eh, segunda opción. Sí, por Jair. Vale. Esas son las, las opciones. Lo voy a dejar cinco minutillos la encuesta, pues para dejar que la gente vaya entrando a votar. Eh, pero bueno, podéis ir poniendo, sobre todo, razonando por el chat, por qué creéis que, bueno, pues la respuesta, ¿no? Que, que estéis dando. Y e iremos viendo, ¿no? Ya está. Ya está. La encuesta activa, hostia, de momento los dos primeros lo tiene muy claro. Eh, Gargantua decía, así me gusta, razonando. Seguro, y tras la rueda de prensa de hoy, más, tengo bastante claro que sí. Tambor para apagar algún posible fuego y porque debemos eh, integrar eh, o intentar, perdón, que todos los jugadores, incluido francés, terminen. Sí, el tambor me, me encantó. También para apagar el posible fuego. Eh, terminen con el mejor rendimiento posible. Me parece importante, ¿eh? Importante lo que dice, lo que dice Rubén. Porque, hostia, es que es un jugador que si se queda, necesitas recuperarlo para el año que viene, que creo que es lo primordial. Recuperarlo. Recuperarlo para el año que viene y que sea un jugador importante. Eh, pero es que, aunque llegara el caso que nadie quiere de que se tuviera que ir, es que también es importante que recupere el bueno pues el, el buen rendimiento que, que sabemos que puede tener Alejandro Francés. Entonces, es que lo que no ganas nada es teniéndolo en el banquillo. Y yo sé que. Eh, puede resultar injusto, incluso arriesgado, quitar ahora del once tanto a Jair como, como a Luis López, a uno de los dos, pero también es verdad que eh, ha dicho en muchas ocasiones Fran Escriba que le da la sensación de que el equipo está en ese momento donde eh, bueno, donde juegue quien juegue lo puede hacer bien. Vale, entonces, eh, me da la sensación, y junto a la rueda de prensa de hoy, donde ha estado bombero, otros días está torero, el bueno de escriba, ya ha estado bombero directamente apagando fuegos, me da la sensación, por eso hago la encuesta. Fíjate que la última que tenía guardada era que si lo venderíamos, que salió lo de sí, pero solo por la cláusula. Pues eh, por eso quería hacerlo, porque a mí me ha dado la sensación escuchándole que... Que estamos ante el posible regreso de Alejandro Francés a la titularidad. Y creo además que es bueno, que, que lo de repetir once está muy bien, evidentemente, pero me, yo necesito también que, que Escriba empiece también un poco a, a agitar el árbol. Hasta que si no, si no me seco y el café se me, se me enfría. Eh, muy buenas, Javi Pérez Zaragoza, por cierto, muy buenas. Eh, me alegra mucho que, que te puedas pasar por por aquí. Eh, y más ahora que sabemos horario laboral, muy buenas, Snyder, Tello 8787. ¿Estás en el gimnasio, tío, o ya, ya has podido salir? Porque, bueno, puede ser buen entretenimiento, eh, ponértelo en el, en el gimnasio. Ya Tiri decía, y ojo que Aupa Luis ha dado algo importante también. Francés creo que ha tenido ya bastante cura de humildad. Es muy joven y tiene que aprender que no hay que bajar la guardia. Este verano que se ponga las pilas, eh, que lo hará. Yo, sí, pero ya Tiri. Eh, ¿Crees que ya, o sea, que la cura de humildad eh, ha llegado hasta aquí, ¿no? Eh, ya es hora de que vuelva, por ejemplo, a, a tener minutos. A mí me da la sensación de que ya ha debido aprender y si no, vamos a ver si ha aprendido o no. Vamos a darle la oportunidad de equivocarse o de volver a lucir como todos sabemos que puede lucir Alejandro Francés. Pero yo estoy bastante de acuerdo en que ya la cura de humildad, ese paso por el banquillo, ese aviso de o espabilas o te quitan el sitio. Yo creo que Alejandro Francés yo lo he vivido. Ferni decía, teniendo el banco a Francés lo, lo devalúas. Ahora mismo está devaluadísimo, devaluadísimo. Ya lo puedo decir que, bueno, pues que dentro del panorama del fútbol nacional a todo el mundo le sigue sonando Francés, pero suena menos que el año pasado. Y es evidente porque, como digo, ha tenido eh, la mitad de minutos que el año pasado. Snyder, buenas tardes y buen puente, amigo. Aupa Luis, ojo, no juegue Francés por Gámez. Pues esto que dice Opa Luis mmm, me cuadra, fíjate, me cuadra, de verdad. ¿eh? Me cuadra porque siendo que Gámez esta semana ha tenido que hacer algún trabajo específico, etcétera, eh, que iba a muchos partidos seguidos, bueno, al final lo mismo es que el resto, ¿no? Pero no sé por qué me cuadra. Lo que pasa es que a mí me gustaría eh, que Francés cuando vuelva, vuelva de central. Sí que es verdad que sustituir a Gámez me parece un paso intermedio. Entre, pues entre que todos queremos que vuelva francés a la titularidad, o al menos la mayoría queremos que vuelva a la titularidad y ver eh, si de verdad le ha servido de escarmiento para recuperar su nivel, y también los que pensamos que a Jair y Luis López no los tocaríamos. Entonces, me parece que, que lo de francés de lateral podría tener sentido en la cabeza de Fran Escribá, de lateral, ¿no? Decía Jomad. Bueno, yo lo digo como, como opción, ¿eh? como opción, la verdad es que lo... Me cuadra lo que dice AOPA Luis y ojo que la encuesta está al rojo vivo, ¿eh? aunque da gente por votar, pero está al rojo vivo. Eh, tu taza sigue pendiente, no nos olvidamos, eh, pero a mí, chicos, eh, no me la mandéis, quedamos, ¿vale? Eh, la verdad es que entre los horarios de unos y otros vamos finos, pero yo quiero quedar con vosotros y, y estar los máximos posibles y echarnos una, y echarnos una cervecita, ¿vale? Rubén, eh, Tello. Eh, doble cero, eh, Quique, pues los que podáis, eh, nos juntamos y echamos una cervecita juntos y hablamos de cositas. Hablamos de cositas que podemos hacer aquí juntos que me parece a perfecto, Fernanda, si será hecho. A ver, estamos en España, rara vez alguien te dice que no una cerveza y creo que es, que es lo mejor, que nos vemos siempre por aquí y, y bueno, pues lo, lo bonito es también, es también verlo. ¿Te cambio la taza por la camiseta? Eh, Hostia, mame, un regalo yo no lo cambio. Bego, y mira que la camiseta de... que te llevaste, el día de la maratón, es un premio jugosísimo, pero yo eh, lo que me regalan no lo cambio. No lo cambio, salvo que sea una camiseta. Una camiseta, o sea, salvo que me regalen algo de ropa y me venga mal, y evidentemente lo tenga que cambiar por, por otra talla. Pero. No, yo la taza, si me regalan una taza de, de gargantúa, yo me quedo la taza de gargantúa y mira que la camiseta me parece tremendamente atractiva. Por cierto que se me había olvidado, pero quería enseñaros el diseño de la previa del partido, de Real Zaragoza Las Palmas. En redes lo moveré a partir del domingo, que para eso el partido. Pero quería enseñaros la, el nuevo diseño de la previa con bebé. Lo ha hecho Laura Caterva, ya lo sabéis que desde la semana pasada colabora con Corazón de León y me parece una chulada de, de cartel. Y os lo quería enseñar, por supuesto, darle las gracias a, a ella porque bueno, porque hace unos carteles que son absolutamente la leche, que me encantan. A eh, oh, mí decía, ¿crees que me ha costado mucho sacar a bebé? Porque creo que Vamos a ver, no hay absolutamente ninguna duda de que es bebé y que todos nos sabemos en qué momento hace esto, que es en el gol del otro día, cuando marca Jair y él se va a la grada a, a señalarse el escudo. Así que eh, me parece una guapada de diseño, lo quería enseñar ya. Ya os digo que. Que por redes lo moveré el domingo como día de partido, lo típico de día de partido. Pero aquí, pues ya que estamos hoy eh, por los que estamos, pues me apetecía enseñaroslo por tener una diferencia con, con vosotros. Eh, quería leer esto así al azar, ¿eh? paga Rubén, dice <laughs> Paga Rubén. Lo recaudado en los maratones al final lo tenemos que juntar y. Y hacer algo gordo con, con esos chavales. Pero mira cómo. Pues, además, que lo digas tú que es tu cumpleaños mañana. ¿eh? yo manda narices, ¿eh? manda narices que, que digas que, que pague Rubén. Salvo que el de Rubén haya sido hace poco, que eso no lo sé. El tuyo es el primero del que, del que me enteró. Eh, vamos a ver qué más cositas hay por ahí. Mientras, un traguito de café. Que es que si no, prometido que, que estando solo me hago. Eh, David decía, Jair y Lluís fueron de los mejores en el último partido también. Eh, ¿Puedes pensar en clave futuro y seguir con la pareja actual de centrales si piensas que van a ser los dos centrales titulares el año que viene? Bueno, pero eh, creo que a estas alturas de la película, Jair y Lewis se conocen bastante. Si piensas que van a ser los titulares el año que viene, que no digo que espero que no, pero sí que es cierto que me gustaría que ahí el Real Zaragoza diera pues, un poco un salto de calidad en alguna de, de las posiciones. Aunque es verdad que, la, que esta dupla pues está funcionando, ¿no? Pero lo normal es que llegue el verano y lo normal es apuntalar también la posición de central y, y bueno, pues que vaya creciendo la, el nivel, vaya creciendo, por supuesto, la, la calidad de la pareja de centrales. Entonces no creo que lo haga por apuntalar nada del, del año que viene. Jomás eh, decía: si queremos que se revalorice de lateral, no. Eh, yo estoy también con eso, lo quito que si no. Espera, eh, que vuelvo. Ahí estamos. Decía Garantoa, si francés debe recuperar el nivel, lo justo sería hacerlo en el sitio donde mejor rinda. Si no, es un poco injusto. Es que, claro, es a lo que voy yo. Si le quieres dar el premio de volver a la titularidad y si lo haces de lateral derecho, pues ahí no veo yo. Eh, o sea, veo premio y creo que francés debería salir a, a comerse el mundo en, en esa posición. Eh, pero. Me da la sensación de que, joder, lo justo es hacerlo de, de central, que es su sitio, y que ahí le estarías diciendo, bueno, pues empieza a mostrar tu nivel, esto no es un examen, pero empieza a mostrar tu nivel y hazlo como central, que para eso es tu posición ideal. Eh, resultados de la encuesta. La mayoría, bueno, la mayoría por simple, simple esto en una votación política no valdría, con 44% francés será titular mañana por Jair. El 39% dice que no será titular mañana. Y el 17% sí por Luis López. Es verdad que alguno optaba por lo de sí por Gámez, pero está muy, muy igualado. ¿eh? De esos 18 votos, creo que eran. Eh, la mayoría 11 votabais que, que va a ser titular mañana. Por uno o por otro, pero va a ser, va a ser titular. Eh, ¿Qué más, Dani? De, pues de tres centrales, no creo. Te cambio la taza por la camiseta, ya la habíamos leído. Mandadmela a mí, ya te tocará. David, cuando ganes una carrera de canicas o algo, ya, ya te tocará. Eh, ¿sí? Julito. <laughs> ojalá, ojalá se estén sumando coches al juego de, al juego de ayer. Decían eh, del diseño de Laura, top como siempre, qué guapo. Hola madre. Eh, ¿Qué más si pago yo, cerveza y bocata. Venga, eh, eliges tú el sitio o elijo yo. Pues, pues bueno, lo que, lo que queráis, pero es verdad que prontito, ¿eh? prontito que, que me apetece. Y hay que hablar cositas también de cara de cara a verano. Y por las locuras que se nos vayan ocurriendo, que creo que entre todos no hacemos un acuerdo. Mano, hay intención de hacer comida en la peña para el partido final de temporada. A mí el problema. Eh, el problema de comprometerme a, a comidas en día de partido es que no sé si me toca trabajar, si no. Entonces, Manu, pues yo lo pongo. Ya sabes que yo siempre señalo y reseño cuando habláis de quedadas, pero claro, yo no lo sé. No sé si voy a poder. Eh, tendré, que, tendré que esperar. Eh, te, yo quiero algo del compliance en secreto. <laughs> ya lo siento, macho, pero esto, esto funciona así. Eh, Snyder, si Luis dice que no renueva, pondría francés. Sí, pero bueno, pero es que tampoco creo que Luis haya dicho que no vaya a renovar. O sea, si un jugador hubiera dejado claro a día de hoy que no va a renovar, yo estoy seguro que, que Fran Escriba no lo, estaría, no lo estaría poniendo. Sobre todo por algo que ha dicho hoy, eh, no me sé la, la frase exacta, pero ya ha venido a decir Escriba, que vea a todos centrados y que el día que vea a uno que se desvía del camino a estar centrado, que ese no va, no va a jugar o no va a volver a jugar o no va a jugar. No sé exactamente. Como lo ha dicho. pero yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, es verdad que hay futbolistas que acaban contrato a final de temporada, que es probable que alguno pues va a runte que va a seguir, alguno va a runte que no va a seguir y que se va a tener que ir del, del equipo. Pero, pero, pero bueno, yo creo que a día de hoy no hay nadie. No hay nadie que. Que esté descentrado, ¿no? No hay nadie que esté. No lo veo así. A algunos no le están saliendo las cosas, pero, pero bueno, no creo que haya nadie descentrado. Sergio Liarte, nunca ha habido caso francés este, excepto para los de siempre. Claro, eso a lo, a lo que iba Sergio. Una cosa es que se debata con francés, pero yo, caso francés como tal, no lo hay. O sea, me lo parecería si es un futbolista que está teniendo un rendimiento excepcional y de repente se le manda al, al banquillo y no vuelve a jugar. Pues entonces sí que dudas, pero. No veo yo que haya ningún tipo de, de caso francés. Eh, también decía lo mismo de Cristian, que volaba abajo. En fin, sí. Eh, cada vez que dudamos de Cristian, pues, eh, bueno, un gatito, ¿no? Como, como se suele decir. Ahí está Cristian una temporada más, demostrando pues, que es el mejor portero de la historia reciente del, del Real Zaragoza. Eh, no me atrevo a comparar entre, entre épocas, entre etapas, porque, por otra parte, pues, también es un... Eh, estamos en distinta categoría. Pero es verdad que, que es una que es una maravilla, ¿no? Lo que está lo que está haciendo Cristian en este Real Zaragoza y que es un gustazo escucharle hablar. emociona verle cada vez que se dirige también a, a La Grada. Y bueno, que es un tipo excepcional, Cristian Álvarez. Es verdad que sí que parece que otro verano más se le va a buscar eh, competencia. A mí no me parece mal que se le busque competencia. Al final hay que tener en cuenta pues que Cristian Álvarez no es un no es eterno. Y por desgracia no es eterno, nos encantaría a todos que, que lo fuera Pero pues es un futbolista de, de 37 años Que en noviembre hará 38 y que viene bien irle buscando un sustituto Parece que, bueno, parece no, Ratón jamás lo va a ser Parece que Rebollo pues tampoco convence para ser el, el sustituto de, de Cristian Así que bueno, pues están apareciendo nombres como el de Yáñez Como el de Amir, aparecían en las últimas horas el guardameta de, de la Ponferradina y además que es que, aparte de lo que dice Jomaz, que decía, es bueno que venga un portero para que luche con Cristian, con eh, a mí me parece que es bueno que venga un portero para que luche con Cristian, pero no porque Cristian se vaya a relajar, yo creo que jamás hace eso el, el rosarino, sino sobre todo porque bueno, pues porque si Cristian se lesiona y se pierde 6-7 partidos, que normalmente eh, normalmente lo hace durante, lo, durante las temporadas, pues bueno, pues quiero un portero que no sea ratón y un portero que compita, que es que todos los años se nos van muchísimos puntos por la presencia de Álvaro Ratón en, en portería y necesitamos un portero de nivel que sea de los que te gana puntos, como también lo hace lo Cristian. Hace eh, muy buena Romelia, por cierto, liarte Sergio, mi prioridad en la portería, lo dije el año pasado, Talibi, un animal bajo palos. Eh, a ver, hay, yo creo que hay porteros eh, bastante bastante interesantes. Bastante interesantes. Eh, Yáñez yo creo que puede ser un portero interesante. Eh, me preguntaba yo también por Amir. Pues yo creo que Amir eh, ha demostrado muchas veces ser de los mejores porteros de la categoría. Pero es verdad que este año... Eh... Mm. Es que, es que le estoy viendo fallos, le estoy viendo errores que yo a Mir, por ejemplo, no le había visto nunca en, en segunda división. Y me parece un portero interesantísimo que llegaría en una edad buena, pues, para ser eh, es ya veterano, o sea, veterano. No es veterano en nivel cristian, pero sí es un futbolista porque tiene experiencia sobrada en segunda división y que probablemente no le iba a quedar grande la portería de la Romareda por juventud, por visiñez. Entonces, eh, si recupera el nivel de anteriores años, Tello, a mí sí, a mí siempre me ha gustado Amir. O sea, siempre me ha parecido que lo hubiera fichado siempre como segundo portero y lo hubiera. Eh, lo veía algo inalcanzable, ¿no? Por su nivel, porque tenerlo de segunda de Cristian, siendo que es un tío con calidad para ser titular en segunda división, pues me parecería, me parecía muy complicado. Eh, Fuente es muy del. Me imagino que lo, que lo ficharás todos los años, ¿no? El Football Manager Fuente del Cierzo. Yo también soy de. Soy de, soy de esos, eh, que rinde, que rinde bastante bien, pero sí, es una de las opciones. Eh, tampoco quiero eh, o sea, tampoco quiero que, que nos liemos aquí a traer a todo gente que desciende, pues porque también es una situación complicada, ¿no? O sea, está bien mirar a los que descienden, porque seguro que hay jugadores interesantes, pues que hasta ahora todos los que han sonado son de equipos que van a descender. Como por ejemplo, Wally termina contrato, pero creo que no vendrá aquí. Es que no sé, eh, claro, ahora voy a leer lo de, lo de Julito. Igual termina con... Es que claro, muy de acuerdo con eso. Déjate de porteros, decía Julito. Eh, a mí si viene un portero, bien, pero por supuesto que para mí no es una prioridad en ningún momento. De hecho, teniendo la opción de renovar a Rebollo, pues ya casi, si no hay dinero para todo, ficharía los titulares que necesitamos en el, para, para, plan, para el 11. Y luego ya si eso... Buscaría una opción de mercado para la opción de, de portería. Pero centrarnos en la portería o gastarnos eh, eh, quizá demasiado margen salarial en un portero que en principio iba a venir para suplente, pues bueno. Eh, Bego Ratón sigue ahí, pero ya sé que a ti te encanta y por fortuna le vamos a dejar de ver este año en el, en el Real Zaragoza. Eh, ¿Qué más había? Eh, buenas tardes, Mario, AB3. Por cierto, que no, te, que no te he saludado, que me había saltado el, el mensaje sin querer. Eh, Gargantúa, salvo casos muy excepcionales, ejemplo, febas como profundidad pues, de plantilla, gente que venga con dinámica ganadora y positivos. Es que es importante. Es verdad que alguno eh, ha venido, como el Luis Suárez, que lo dice David, eh, después de descender, que bajó con el NASTIC, pero una cosa. Es eh, traer a uno y otra traer a muchos. Y es que hasta ahora ha sonado Ojeda, ha sonado Amir, ha sonado Wally, ha sonado Yáñez. Eh, todo gente que, que, bueno, pues que está en descenso a Primera Federación. Así que es a lo que voy, que, que también quiero mirar eh, un poquito más arriba, ¿no? Si traes a todos de, que vienen de pasarlo mal, de pasar un mal año. Vienen con una rueda en la cabeza, una rueda mental que no es quizá lo optimista que merece un objetivo como el que se supone que tendrá el Real Zaragoza el año que viene. Eh, por eso lo de Julito lo, lo he leído. Eh, David San decía: ¿Qué pensáis del portero del Valladolid Masip? El primer gol de ayer no te parece un poco raro. Sí, y también me parece raro la cagada de Diakavi en el control que, que permite el gol del Valladolid. No creo que haya nada raro porque el Valladolid se está jugando la vida, David, y, y bueno, pues Masip es el primero que querrá que se salve su equipo y continuar en Primera División con, con los pucelanos. Pero es un partido de nervios totalmente el Valencia-Valladolid y donde, bueno, pues que lo resuelve un chaval, un chaval. Y yo que me alegro, ¿eh? es que no quiero al Valencia. Hay gente que parece que se alegra porque haya un grande como el Valencia a punto de bajar a la Segunda División. Hostia, yo es que no lo quiero para nada. Ni al Valencia ni al Español, o sea, a mí que bajen los que, bueno, pues los que han subido menos veces a primera división y que no tienen tanto tirón. Lo prefiero, pero no me metáis un Valencia en segunda, porque entre ayudas al descenso, etcétera, eh, es verdad que luego si no suben el primer año se pueden hundir, pero es que, que no quiero que se despeñen equipos grandes, que los clásicos los quiero en primera división, que si no se nos está quedando una primera división, que ya sabéis lo que decía Cuello Raso. Eh, ya, de, de acuerdo con Julito, necesitamos tres o cuatro arriba, pero se ha abierto el debate de nombres de porteros. Sí, no sé cómo ha sucedido, probablemente haya, haya sido yo, eh, pero como ejemplo de que hacen falta otras cosas, que hacen falta otras cosas, hacen falta muchas más. Fuente, eh, por cierto, muy buena, Chuse y JL Casaus, que estáis también por aquí, muy buenas, gracias por pasaros. Fuente decía: el problema con Rebullos es que no le quieren renovar. A mí me parece un poco extraño toda esta gestión, porque al final le haces un uno más 3 eh, para ver si rinde en el Deportivo Aragón y el chico está rindiendo. Y los días que ha jugado en primer equipo, pues a mí me ha gustado. Que la sombra de Cristian va a ser muy alargada, va a ser eterna. Va a ser eterna la sombra de Cristian. Pero. Pero bueno, yo considero que, que bueno, pues que. Que rebo yo. Pues si no encuentras una opción de mercado de segundo portero que te interese y que te quieras guardar el dinero para otras posiciones, que lo veo lo más lógico y normal, pues yo pues casi le, le, ejercería, le ejercería la opción de tres años a, a Rebollo y a ver qué pasa. Dani decía, Iguaras también descendió con el Mirandés, que jugador Iguara. Sé eh? que para algunos estaba crucificado, pero. Cualquier tiempo, para mí, cualquier tiempo pasado fue mejor. Y lo que daba igualas al equipo, eh, yo muchos momentos lo sigo echando de menos, aunque su último año en el Real Zaragoza no, no estaba siendo bueno. Gargantúa decía: Salvo la bendición de Cristian, la gestión de la portería del Real Zaragoza, cuando menos, es extraña. Y la, ojo, que la bendición de Cristian llega a caída del cielo, ¿eh? que a mí me gustaría recuperar la hemeroteca y me pongo el primero que yo dudé del fichaje de Cristian Álvarez y luego mira cómo ha salido. Pues estamos hablando de, de un hombre que, que es que había estado incluso apartado del mundo del fútbol y que yo lo que lo había visto en España evidentemente dentro de un contexto de primera división no era ni mucho menos mi portero favorito y luego aquí pues se ha convertido en una auténtica leyenda y bueno pues Creo que un porcentaje amplio de que sigamos existiendo, eh, gracias a, a Cristian Álvarez, ¿no? Que nos ha mantenido en los momentos difíciles, que nos ha permitido estar arriba cuando todo iba bien con, con sus intervenciones. De hecho, eh, vamos a jugar contra Las Palmas, que allí hace en la ida una de las mejores paradas que le recuerdo como zaragocista, junto quizás a la de Pamplona, eh, en el año que Borja Iglesias hace un doblete allí y ganamos 1-2, la que le hace abajo a Quique pues eh, me parecen, si no son las dos mejores, porque luego hay otra con la cara y genio, el año pasado algún penalti a Borja Bastón, el año pasado también. Es que Cristian es eterno, y cuando eres eterno, pero quiero decir que venía, venía sin un quórum eh, de la gente de, de, de confianza plena, eh, lo quiero recordar, porque era así. Yo probablemente eh, era el primero que dudaba, al margen de que porteros argentinos a mí me han dado siempre ciertas reticencias en algunos casos. Pero Cristian es verdad que tiene un estilo mucho más europeo. Eh, Casaus, se sabe quién desciende, pero no quién, eh, no quién asciende. Y los que suban querrán jugar en primera. Eh, no sé, Casaus, eh, es que esto lo habremos hablado antes y ahora mismo me. Me he perdido. Si me puedes refrescar la memoria, te lo agradecería. David decía: Yo seguiría con Rebollo. Aquí hemos tenido a Irureta, Luis García, que venían como estrellas para la portería y acabaron fracasando. La puerta del Carmen no la puede defender cualquiera y Rebollo, cuando salió, dio nivel. A mí me sorprendió Rebollo, ¿eh? lo digo, me sorprendió porque le vi bastante hecho de, en cuanto a personalidad. También es un tío que juega en el Betis. O sea, no nos vamos a volver locos, que parece que venía eh, de jugar en yo qué sé, eh, en la Gramanet o en cualquier equipo de, de aquí de Tercera Federación, que venía de haber completado algún partido en el Benito Villamarín y estamos hablando de uno de los estadios también más exigentes de, del fútbol español, con lo cual ya sabe lo que es jugar con presión. A mí por eso el fichaje de Rebollo, siendo que no era la primera opción para la, la dirección deportiva zaragocista en aquel momento, para la dirección general. Pues me, me pareció bien en cuanto a que ya era un futbolista que, pese a su juventud, estaba bastante rodado en escenarios importantes, como era como era el Benito Millamarín. Eh, ¿Qué más había por aquí? Fuente del Cierzo. Eh, el único Valencia que podría extender es el del baloncesto. <laughs> sí. Joder, allí imágenes de ayer. Eh, ahora entiendo tu cabreo con, con el arbitraje, de Fuente, porque es verdad que ibas a perder igual, probablemente, porque fueron, fueron mejores. Que, que casa de Món, Sinfievich, eh, con, bueno, pues con bajas muy importantes, como la de Lara también, es que te falta medio quinteto titular y otro medio está tocado. Pero hostia, hay situaciones arbitrales que, que no hay por dónde cogerlas, básicamente. Aunque, por suerte, por lo menos no acabó el partido como el del Madrid de básquet. <laughs> Leía a Julio esta mañana diciendo que sentía por haber hecho esa falta tan dura y el tío le pegó un puñetazo y se queda tan ancho. A todos le llamamos falta dura, eh, cara dura. Más bien, grande cuello raso, pronto habrá noticias, decía Alliarte Sergio, pronto habrá noticias, Sergio. Eso me interesa, ¿eh? ya miras me me irás contando. Eh, david Sanz, el día que se vaya a Cristian el Zaragoza fichará fichar a un portero que venga de jugar, no tirarás de un suplente. A eso es a lo que voy, David, y ya sabemos que, que otro año o más eh, estará, por lo menos, y esperemos que aguante todos los que quiera. david dice, Guaras Guti, vaya medio centro, teníamos, y lo que nos costó verlo, ¿eh? Eh, no os olvidéis que la temporada de Víctor Fernández, que al final vas hacia arriba, eh, hasta que no colocas doble pivote, Guaras Guti, el Real Zaragoza no va tan hacia arriba ¿eh? como, como fue después. Entonces, pues hay que ponerlo en contexto, ¿no? Era un win-win. Guaras -win. jugador de toque que necesitaba al lado un tío que corriera por él y por el de al lado, y Guti lo era. Era un pulmón, era salvando, creo que las distancias en cuanto a nivel. Eh, no sé si a nivel de juego, pero uno es más fuerte. Por ejemplo, otro, uno tiene más disparo entre Guti y Francho. Pero sí que es ese jugador ida y vuelta que te puede dar, que te puede dar ambas cosas. Eh, Javi Ross. Pues Javi Ross hizo muy buena temporada también. Eh, ha hecho buenas temporadas en el Zaragoza, igual que Zapatero, por supuesto. Yo también dudé y mucho. Decía Tello que sí, que sí. Que es que, que, es, que es, es para buscarlo. O sea, si alguien se aburre algún día, que me localice tweets... Si me localiza los míos, perfecto, ¿eh? no lo digo por señalar a nadie, pero, pero bueno, que me, que me interesaría mucho saber qué se dijo de Cristian Álvarez a su llegada, porque estoy seguro que había más dudas que, que otra cosa. Eh, Vego, voy a entrar en depresión, no podéis empezar a nombrar todo lo que no tenemos, que era valioso. Mm, bueno, pero tenemos también cosas muy valiosas. O sea, que, que no pasa nada. En el monte estaba, en el monte estaba. El año de Cristian la primera acción fue Alberto, el del Rayo. Ahora en Movistar. La segunda era Caro, portero del Sevilla B. Eran buenos porteros también, ¿eh? Pero es que Cristian ha sido, ha sido otra cosa. Ha sido otra cosa totalmente diferente. Pero, pero es que Cristian lo decían los de Gargantua, los chicos. Elegir las mejores paradas de Cristian es igual de complicado que elegir el peor once de la historia del Zaragoza. Hay mucha chicha donde escoger. Esto... Hay que hacerlo y de porteros. Eh, pues yo creo que han sonado antes los dos que, que peor estaban, bueno, dos de los que peor rendimiento dieron al Zaragoza, al menos en cuanto a expectativas había, que eran Irureta y Luis García. Los dos venían de hacer grandes años en sus respectivos equipos y aquí, pues les pesó muchísimo la camiseta, les pesó muchísimo la, la portería. Así que en ese sentido, eh, hay mucha chicha donde escoger, por ejemplo, en portería. En delantera se me ocurre el mil. Eh, Ayer salieron en el directo centrales como Bañaki, Popa, pues bueno que eran lo que eran. Hay mucho, hay mucho y no hace falta ni irnos a, a temporadas de primera división. ¿eh? No hace falta ni irnos. Con los últimos 10 años te sobra. Eh, ah, porque solo se habla de fichajes de descendidos. Pero da Casaus tienes toda la, tienes toda la razón. Ahora es lo fácil, ¿no? Ir tirando de agenda para ver a quién van a soltar de los descendidos. Eh, creo que es lo, lo fácil. Pero eso, pero que quiero mirar más hacia arriba, evidentemente. Los demás están jugando algo y es normal no, no apuntar tanto hacia allí. Pero bueno, hay que, hay que estar atento a, a todo. Eh, yo a Guti lo ficho como sea, más uno, para mí sería el fichaje. El fichaje ideal. El ideal. ¿Opciones? Pues, probablemente ninguna. De que venga Raúl Guti al Real Zaragoza, por mucho que descienda el, el Elche, porque Guti en el Elche les va a servir para la segunda división. Que no les sirve. No, yo me tiraría en plancha. Me tiraría en plancha a su regreso, porque, bueno, pues un marca Guado Guti Francho Grau, pues me parece mmm, cuatro mediocentros de nivel. ¿Que necesitarías un quinto? Bueno, pues a ver qué pasa con Alberto Zapater. Me sigue mosqueando que no se diga nada. Y que hoy Escriba tampoco haya contestado nada. Me sigue mosqueando un poco. Esta situación. Y no sé, no sé si empezar a dudar de que va a seguir o no Alberto Zapatero en el Real Zaragoza. Tenía muy claro que sí, pero pues empiezo a dudar, sinceramente, porque normalmente a estas alturas de temporada pues debíamos, eh, debíamos de saberlo, ¿no? O al menos no estamos acostumbrados a esperar hasta el último momento a saber si el capitán sigue en el Real Zaragoza o no. A mí en la plantilla, ya os digo que no me sobra en ningún momento. Eh, Fuente, que podías perder de 40 solo por calidad y cómo llegan, pero los de la FEP, sí, bueno, pero nada nuevo, nada nuevo. David de Rebollo piensa que fue fichaje de Torrecilla, igual Cordero y Escriba les gusta otro tipo de, de porteros. Eh, bueno, pues que traigan uno bueno, que traigan uno bueno si quieren, pero que no dediquen ahí demasiado presupuesto, demasiado margen salarial, porque creo que la plantilla merece meterle billetes, merece meterle dinero en, en otras posiciones. Yo eso vamos, lo tengo, lo tengo bastante clarinete, que no me volvería loco con con el portero suplente. Eh, sí, sí, bueno, tú cuéntame, ¿eh, Sergio. Tienes mi. Mándame privadito si esto ahora mismo me lo explicas por, por privado en Twitter que quiero saber qué pasa. ¿Es falta de nivel arbitral o por alguna otra cosa? Pues bueno, aquí quien quiera pensar mal, que piense. Yo, contra los de la cultura, el esfuerzo suele pasar siempre lo mismo, sinceramente. ¿eh? O sea que ya pues no pienso que sea un complot, no creo en complots, pero que hay favoritismo hacia los más grandes. Eso ha existido siempre y es bueno, es que es que notorio en, en fútbol, en básquet o en cualquier deporte. Eh, lo de Madrid también, al menos con eso se me pasó un poco la mala leche. Decía, joder, allí sí que hubo leches. Eh, incluso es que había llaves que parecían de, de pressing catch eh, de la WWE. Increíbles. A ver que va Casa de Mol masculino este fin de semana. A ver si les ha afectado algo eh, esta batalla campal que se montaron. Y a ver si, aunque ya esté salvado Casa de Mol, pues si logramos que, que el conjunto de rojillo, pues bueno, pues haga historia y gane en Madrid, que es un sitio donde pues, precisamente no se nos da bien. David San, con el descenso de leche hay opciones de que pueda venir Guti en el Che está siendo criticado. Es que está siendo criticado, pero bueno, es que en el Che están siendo criticados todos siendo criticados todos, pues porque la temporada del Elche no está siendo buena. Yo creo que no tienen plantilla para permanecer, pero tampoco creo que tengan plantilla para llevar descendidos desde que tengo memoria. ¿Cuántos meses lleva el Elche descendido? O sea, es que lleva ya muchísimo tiempo descendido, entonces creo que tienen equipo para más. Y Guti ha sido un fichaje por el que hicieron un desembolso importante. Noviembre mínimo, decía Fuente, hicieron un desembolso importante, ¿eh? así que es normal que se señale pues a los que, bueno, pues, a los que más dinero han costado. Eh, Pape, me indigesto, Saimerino, me indigesto, eh, Manu, que no me ha el apellido, Molina, Manu Molina, el exaltado del arcón, eh, me dejo alarra, pues todos esos espero que sean historia vego del Real Zaragoza. O sea, espero que, que sean historia del, del Real Zaragoza porque no dan el nivel. O sea, eso está clarísimo. Eh, Casaus pregunta por Soro. Eh, pues tampoco es que esté teniendo Soro un gran protagonismo del Granada. Eh, ¿Nos gustaría Soro o no? Gente del chat. A mí, pues eh, me gustaba más que Bermejo como futbolista. Y encima es de, de aquí, pero teniendo un Bermejo, eh, un Bermejo Soro. Pues bueno, pues si Soro y Bermejo los dos aumentan su potencial goleador, pues me podría valer Soro me podría valer, pero necesito que uno de los dos explote como goleador, porque sí que tengo claro que necesitamos que, que por las bandas el equipo pues mejore su mejore su eficacia goleadora. No puede ser tener bandas que llevamos años que los bandas no ven puerta ni pa Dios. Eh, no, Esar, me alegro mucho de verte por aquí, tío. Precisamente cuando fichamos a Cristian, yo y la mayoría creo que desconfiamos del fichaje. Veníamos de tener a Irureta, que era suplente en Eibar y salió mal. Y ahora fichábamos a un tío que llevaba retirado más de un año. Pero Irureta había tenido buenos años en segunda, ¿eh? O sea, a mí, sinceramente, cuando vino me pareció una. Eh, me pareció una, una, buena, una buena incorporación la de Irureta. Y mira, si nos pegamos la leche, o la de Luis García venía a ser pichichi en segunda y nos pegamos una leche con él tremenda y lo de cristian pues nos hizo dudar nos hizo dudar y que estuviera de retiro en el monte como decían por ahí pero mira si, ha, mira si luego ha terminado por salir bien eh, zapa merece un año más la anterior se quedó porque se lo pidieron eh, se decía eso bueno pues si se quiere quedar espero que se lo pidan merece un año más yo ojalá ojalá yo le daría un año más a zapa eh, si, y es que me encantaría eh, que Zapa pudiera celebrar un ascenso en, en el césped. A ver, que al final, cuando ascendamos, pues me voy a fijar poco en quién está en el, en el terreno de juego, pero sí que me gustaría que los que llevan muchos años, como Cristian y Zapater, pues pudieran estar en, en él y que lo hicieran como parte activa del equipo. Sería buena noticia porque quería decir que es ya, es temprano ese ascenso deseado, pero, pero yo en la plantilla es que no me sobra. Es que no me sobra, es que vas a tener que traer sin un Zapater. Pues si ya lo tienes aquí y es un tío que sabes que va a estar apretando para ser titular, a mí no me sobra, sinceramente. Otra cosa es que sea imprescindible en el equipo. Pues no, no sería buena noticia que Zappa fuera eh, imprescindible en el Real Zaragoza. Pero en la plantilla, me parece que, que, bueno, pues que tiene hueco. Eh, todo llega a Fran a Zapater también, ya, pero esperemos que tarde un añito más y que pueda celebrar. Gargantúa, la contestación de escriba de hoy me deja más claro lo que ya tenía bastante claro. Ojalá me equivoque, pero a estas alturas y la no contestación de hoy. Eh, a mí me ha dado la sensación, chicos, que, que no quiere contestar por Zapater, que, pero como que ya sabe algo. O sea, me, ha dado, me ha dado esa sensación, ¿eh? y lo digo como, como opinión, no lo digo como información pero me ha dado totalmente esa sensación de que bueno, pues de que Escribá sabe más que, que nosotros y que y que bueno, pues que no quiere ser él el que desvele ningún tipo de, de futuro del capitán de Alberto Zapater porque es Zapater el que se ha merecido desvelarlo él, cuando, cuando quiera entonces, pues bueno, veremos a ver qué sucede con el DGA, eso sí que yo estaría bastante atento, ¿no? Porque, joder, me apetece saber eh, qué pasa con el capitán. Y ojalá salga si tiene que salir de la mejor de las formas posibles y se le haga un homenaje como otros tantos han merecido y no lo han tenido. Pero es que Zapa es una leyenda del Real Zaragoza. Es así. Pienso como tú, Fran, tienes a Cristian, que salvo catástrofes titularísimo y sueldo alto. Pues el suplente sueldo bajo. Yo. Yo haría eso, David. Yo, 11 titulares de sueldo alto y los y el resto, eh, 11 suplentes de sueldo bajo. Y si alguno o varios son canteranos porque no mejoras trayendo fuera lo que hay aquí, pues así. Así, y te haces una buena plantilla, pero eh, dejarte los cuartos en los hipotéticos titulares. No quiero suplentes de 600.000 euros como tienes este año. Yo de nuestro capitán siempre decía Bego con el emoticono de, de Zapa. Eh, ya abuséle a la vela del año 4 decía, joder, es que le mete una hostia que no quiere otra. Eh. Es increíble. Y además, contad que el tío es fuerte, pero claro, es que está levantando a otro tío que me irá dos metros y pesará 150 kilos. Es que es increíble, lo engancha como un moñaco. Eh, Fuentes la oportunidad de ganar en Madrid, si no nos desgracian a ninguno. Eh, eso sobre el Casa de desde que ascendieron están descendidos, decía avisan Bueno, pero hay equipos que no son tan superiores al Leche. Eh. No son tan superiores. Lo que pasa es que a estos les, les ha salido todo de pues fatal, se ha salido fatal y encima han ido haciendo unos cambios de entrenador que no hay por dónde cogerlos y están pensando desde noviembre, como dice Fuente, en la próxima temporada. Lo que no sé si contarán con Guti o no, ahí me cuadraría que contaran, evidentemente. Eh, Soro a mí sí, Soro antes que Bermejo, me parece un estilo muy similar de futbolista que eh, es rápido, conduce... Eh, lo que dribla lo hace más por conducción que, que por otra cosa. Me parece que a los dos les falta gol, aunque Soro en etapas juveniles les, eh, lo tenía. Entonces me, joder, me, a mí me gusta claro, que me gustaría que viniera Soro, pero es que Soro y Bermejo no sé si son cromos demasiado, demasiado repetidos. Y Bermejo, si fuera más de cuatro partidos seguidos, Bermejo, pues Bermejo, decía, decía Fuente, eh, respecto a la irregularidad que tiene siempre el Ex del Celta. Pues es un chico muy regular. Si jugara siempre como el último mes, pues ver mejor mi equipo lo tendría, lo tendría siempre. Vego eh, decía: si sumamos eso, no tenemos tanto. Van a subir a dar más valor a la cantera, como decía. Si se le da el valor, Vego, tienes a Francho, a Francés, a Zon, a Luna porque se ha lesionado. Eh, está entrenando desde hace tiempo y hemos visto minutos de Pago Sanz. Eh, es que al final sí que eh, Nieto es canterano. Eh, es que yo creo que sí que le das el, el valor a la cantera, ¿no? Lo que pasa es que no puedes hacer de subir a, a 15, porque no los 15 valen. Que alguno debajo es mejor que alguno de arriba, evidentemente. Pero tampoco puedes eh, subir a 20 de golpe. Yo creo que eso tiene que ser una evolución mucho más natural. Eh, Rubén, ¿no? hombre, me alegro de verte por aquí. Por, por cierto, nuevo suscriptor, gracias a, a, donante, a donante Anónimo. Así que eh, lo voy a... Lo voy a apuntar, en los suscriptor, último suscriptor, Ruben Nan, que al final no he puesto eso de abajo, que lo ponen todos y, y me gusta ponerlo para que, para que se vaya sabiendo. Eran dos buenas apuestas para la portería, pero salieron como el orto, sí, como tantos, como tantos, eso es verdad. Eh, bien, Fra Luis García venía de ser, pichichín según he dicho, Zamora, Zamora, perdón. Yo creo que Lureta y Luis García venían los dos de ser Zamora, es que yo creo que también, David. Eh, y si no había sido Zamora el año anterior y Irureta lo había sido dos años antes o algo así. Va a dejar que hable el Capi de esa sensación. Decía Tello, yo estoy de acuerdo. Para mí la pregunta la tiene que contestar Zapa y solo Zapa, es lo mínimo. Totalmente de acuerdo. Hasta luego, casaos. Eh, y hola a todos los del diferido. Eh. Por cierto, que sois bastante los que eh, no os pasáis por directo, pero sí por diferido. Así que eh, un saludo y gracias a todos por... Por pasaros. David, quedan tres partidos en la Romareda. Si Zapa no continúa así si con la salvación conseguida, no veo motivos para no decir que te retiras. El tema es que, aunque él no hable antes de que acabe la temporada, pues es que el último partido de la Romareda se van a decidir muchas cosas. Veremos Zapater cómo reacciona ante esa situación. Igual vivimos una despedida en el césped de Zapater. Es que no lo sé. Es, esto es. Eh, no es información, ¿eh? es sensación, sensación. Es que a mí lo de hoy me ha dejado esa sensación de que, de que Zapa igual no continúa y que podemos estar viviendo lo, las últimas semanas de Zapa en el Real Zaragoza. Eh, como digo, es opinión y no quiero que suceda así. Pero tras la no respuesta de hoy de, de Escriba, me ha dado esa sensación, sinceramente. Eh, gracias, Donante, decía Rubernán. Yo vendería a y al Barça y traíaselo gratis. Joder, sí, claro, Granada te lo va a soltar gratis. Me falta gente, me sobra gente puche, decía Coque, puche otro. Que Hay mucha gente, hay mucha gente de la cantera que han llegado al, al primer equipo. Es que mucha gente y, y yo creo que, que se están haciendo bien las cosas en ese sentido y que no hay que subir a 20 de golpe, la verdad. Me apunto la fecha, la próxima no se me pasa, decía Rubén Nan. Pues se agradece, tío, se agradece mucho. Eh, Ruben es muy grande, solo me falta conocerlo como algún otro y no voy a nombrarlo <laughs> si está fuera ahí, Álvaro Jiménez fue Pichichi, otro, pero Snyder, cuando trae el Real Zaragoza Álvaro Jiménez a mí me parece un buen fichaje, o sea un tío que había sido Pichichi en segunda división que te digan si el año que viene traes al eh, traes al Pichichi de segunda división si te parece bien, luego te saldrá como te saldrá ¿no? pero yo quiero tenerlo en, querría tenerlo en la plantilla siempre. Y eso que tuvo un sistema de juego con Juan Ignacio Martínez que precisamente no le beneficiaba en nada. desde decía valora la cantera siempre, pero seamos realistas. Puche no creo que esté justificado su dorsal con el primer equipo. Démosle tiempo. Pero sí que prefiero Davantes tener a Puche eh, tratando de justificar su puesto en el primer equipo a traerme al suplente X de la ponferradina para ocupar el lugar de Puche. Eso es a lo que voy. Y eso que ya sabes, eh, por poner un ejemplo, sí, que es un ejemplo, pero ya sabes que yo eh, estoy defendiendo que el año que viene, si das un salto de nivel a la plantilla, yo apuche lo cedo. Lo cedo a un equipo donde vaya a jugar 30 partidos y ahí veremos si de verdad vale, vale o no. Eh, un saludo a todos los que estamos trabajando con este fresquito. Javi, joder, hasta las 11 de la noche, macho. Ya, ya me dolió, se me quedó, se me quedó grabado. vas a Zaragoza, ¿qué ha pasado con Zapa hoy? Eh. Eh, pues Basu que le han preguntado en rueda de prensa escriba sobre la continuidad de Zapatero No y ha un, no ha contestado, básicamente. Que no tiene que ser él el que lo conteste, ¿eh? Pero no sé, ha dado sensación rara sobre una posible no continuidad. No quiero llorar contra el Tenerife, decía Coque. Yo tampoco, pero tiendo a. Eh, tiendo a, a, a acostumbrarme, ¿no? A pensar en lo negativo quizás. Eh, para Bueno, pues para luego estar mentalizado, básicamente ¿Qué fecha se apunta mi madre a la quedada? Pues a la que quiera, cuando la montéis eh, No, coque, que vamos a ir muchos No podemos ser eh. gargantúa Si estamos ante los últimos partidos de Zapa en la Romareda Con más razón debería saberse Para la hipotética despedida mutua Que sea lo que merece, estoy de acuerdísimo De acuerdísimo, si es este año, que lo digan ya Que lo diga ya Ahora no hay opciones ya, chavales Hay que ser sensatos, no hay opciones de llegar arriba Ni hay opciones de que por abajo te recorten entonces, eh, joder, si Zapa se va a ir este año, si fuera este año el que se va, que lo digan, que lo digan. Y si hay que pegarse 90 minutos tres partidos aplaudiendo a Zapater, pues será la despedida que merece. Pero que yo quiero saberlo, por lo menos. No quiero enterarme el tío partido de rebote o. No, queremos saberlo ya y darle el homenaje que merece. Y poder dar en el césped de homenajes que en esta tierra, pues a otros eh, han tenido que volver después para que se le dieran los homenajes o homenajes que no han estado a la altura de lo que ha sido un jugador para el Real Zaragoza. Joder, pues Zapater sí, ¿no? Pues si es algo que se supiera ya, pues a mí me gustaría saberlo ya. Me gustaría saberlo ya, pues para que Zapa pueda estar eh, pues con el cariño que, que se merece por todo lo que ha hecho por este club. Que recordemos que cuando volvió al, al Real Zaragoza este tío no se podía ni atar los cordones él solo. vale Y aún así quiso volver, ayudó al equipo y, y bueno, pues Creo que ha tenido muchos ratos buenos de fútbol desde su regreso, aparte de todo lo que supone como figura para el Real Zaragoza. Eh, eh, ¿Qué decía Zapalo? Tiene decidido y a gente cercana se lo ha dicho: no puedo desvelar la fuente. Bueno, daban de las fuentes nunca se desvelan. Eso es de primero de, de periodismo y aunque no seas periodista, que no lo sé. Pero haces bien en no desvelar nada. Eh, David, espera, que le pego un trágico. Con Jim no se atacaba, se dedicaban a descender. Y rezar por un gol, en un corner, penalti. Para mí, Álvaro, es un delantero muy válido en un equipo que llega muchas veces arriba, claro. Pues como delantero de, de área, pues me parece un tío que, que, es, que es un buen jugador. Es un jugador y que este año no has tenido ese delantero de área. De hecho, acordaos que hablábamos de una posible incorporación en el en el mercado invernal, si nos parecía bien que Jiménez hubiera vuelto al Real Zaragoza y mucha gente hubiera dicho que sí. Es que luego, ahora queda empañado ese regreso, pues porque, bueno, pues vuelve a Zon, se la ha podido juntar con Simeone arriba, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que, que Jiménez también es un jugador que aquí no ha triunfado, pero sí creo que tiene cositas, tiene cositas que nos hubieran venido a bien. Lo decía Jomaz, ojalá hubiéramos tenido Álvaro este año. yo lo pienso pero para jugar como jugamos ahora no tan lejos del área como jugamos al principio de, de temporada eh, ruberán decía yo creo que se sabrá antes del partido contra el tenerife saberlo antes tampoco aporta demasiado opinión yo que se le pueda homenajear tío es a lo que voy eh, es que se le pueda homenajear si se, si esa es la la decisión de, de Zapa. Poder saberlo y poder prepararle, bueno, que el club es el primero que lo sabrá. Pero, joder, poder saberlo el resto y si no, pues bueno, pues podemos montar desde aquí un. Ya directamente, ir cantando su nombre, nada más llegar al Estadio Municipal de, de La Romareda e eh, ir, bueno, pues irle agradeciendo, ¿no? Cada uno a su manera, pues a un tío que lo ha dado todo y que es un que es un futbolista auténtico y una persona bastante auténtica. Eh, Zapater Forever, decía Dani, es que es un tío auténtico, ¿no? Y además, eh, sus ruedas de prensa son, son muy divertidas dentro de que muchas veces le toca salir a apagar los fuegos que ni siquiera él ha generado. Pero eh, es un tío que, te, que no tiene filtro, que te suelta lo que le viene a la mente y eso, os aseguro, que para periodistas es la leche. Es absolutamente la leche porque eh, normalmente... Estamos acostumbrados a un mar de tópicos, a un mar absoluto de tópicos y eh, pues en esta ocasión con este jugador no, no sucede. O te cuenta cosas que le han dicho por la calle o sus amigos, etc. Y es bastante divertido hablar, de, hablar con Alberto Zapater en una sala de prensa. Robert conociendo a Zapa, ¿querrá pasar ese trago una sola vez? Ya bastante mal lo va a pasar. Sí, mira, la última despedida creo que a todos se nos rompió un poco el, el corazón. Eidar eh, que esta temporada Zapa ha pasado bien físicamente. Si se retira probablemente sea en la que menos me lo esperaba. Yo también. La anterior me lo esperaba, esta no. Eidar, es que estoy totalmente de acuerdo. Esta es la que menos, eh, menos me lo podría esperar, ¿eh? Fíjate. El último jugador con un título del Real Zaragoza, correcto, Coque. Eh, es el último, sí, es verdad. Tienes toda, toda la razón. Fue 2004, ¿eh? Es que ha llovido, ha llovido de aquello. En fin, montaremos un Twitch Real Zaragoza múltiple para homenajearle como se merece. A mí, perfecto. Y mira que muchas veces se le han buscado las cosquillas a zapater con cosas. ¿eh? Es que a mí me parece increíble. Y uno puede tener... Eh, eh, uno puede tener opiniones futbolísticas sobre él, que le guste más, se le guste menos, pero es que parece que hay veces que es, que es un tío que, que es, rehuye cualquier tipo de polémica y que, que, bueno, hasta el otro día cuando fue al Bernabéu a ver un partido también, a alguno le pegó palos. Es que me parece una gilipollez, como un piano. A ver si ahora no va a poder ir el hombre a ver partidos de, de fútbol al estadio que le dé la gana, y encima con los peques con la camiseta del Zaragoza. O sea, es que no hay, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Vamos, ojalá siga un año más porque el que viene va a ser el bueno y como este ahora, como está ahora, puede aportar. Si siempre tiene su mes. Si es que tiene, tiene siempre su, eh, tiene su mes de gloria. Siempre, siempre. Y, y más de un mes también. Y daros cuenta que no queremos llegar a, a esa situación, ¿no? Pero eh, los últimos entrenadores que han llegado para rescatar al Real Zaragoza de una situación muy mala, que han sido pues, Juan Ignacio Martínez, eh, ha sido Fran Escriba. ¿De quién han tirado? De Zapater como titular. Y este año eh, ha sido muy importante para la resurrección del Real Zaragoza, pero es que el año de Jim. ¿Os acordáis el año de Jim? De Zapater apareciendo por banda izquierda. <laughs> que nadie podía esperar eso. Y fue. Fue clave, clavísimo. La, lo que hizo Zapater ese año. Y. Joder, le recuerdo buenas temporadas a Zapater en el Real Zaragoza, pero eh, a mí, si me dais a elegir un momento de Zapater como zaragocista, un momento temporal de Zapater como zaragocista, eh, pues es que me quedo con, con la llegada de Jim eh, y lo que hizo Zapater en, en esos momentos, dándonos a balón parado media salvación. Eh, es que fue increíble, fue increíble, pero es que aparecía por la izquierda, que es que yo ya me volví absolutamente loco. Digo, pero si este tío no ha jugado por la izquierda en su vida y aparecía por ahí. Pues porque Jim en ese 4-1-4-1 le hacía parecer eh, jugaba mucho más lejos de base de jugada y se acercaba más al área, sabiendo que al equipo le faltaba calidad por todos los lados y Zapater la, la tenía. Y, y hostia, es que fue, fue impresionante. Yo de verdad que me quedo me quedo con esos momentos de, de Alberto Zapater, de verdad. Eh, que vaya donde le salga los mismísimos, faltaba eso. ¿Eh? Sí, claro. Que a ver si va a tener que pedir permiso para ir donde le dé la gana a Zapatero a estas alturas de vida. Tendrá que ser con una rueda de prensa rodeado de todos los jugadores míticos del Real Zaragoza, al césped. Ferni, a mí, de verdad, ¿eh? lo tengo clarísimo, los homenajes al césped y en día de partido a poder ser. Y que lo organicen bien, que a todo esto, que igual sigue el año que viene, ¿eh? que le estamos aquí retirando al bueno de, de Zapa y esperemos que, que nos estemos confundiendo, pero que aunque sea el año que viene, dentro de dos, de tres, de cuatro años... Eh, para mí, las despedidas de los futbolistas al césped. Al final, donde se han hecho grandes los jugadores que merecen una despedida es en el césped y, y es donde tienen que ser retirados. Que luego hagan las ruedas de prensa que quieran, pero, pero a mí me gusta que los homenajes sean en el, en el césped. Eh, Contra de camisetas, eh, yo no lo he retirado, no. Ya, ya, ya lo sé y yo tampoco lo estoy retirando. Digo a lo que me ha sonado lo de, lo de esta mañana y que nos estamos poniendo básicamente tiernos. Con una posible despedida. Eh, Zapatero no tiene un título, tiene dos. Que se te pasa la Supercopa de la ceja de Javi Moreno. Sí, es la que he dicho. Eh, es la que he dicho. O sea, tú ganas la Copa el 17 de marzo de 2004. Y ese mismo verano ganas la Supercopa al Valencia. Fue en 2004. ¿No? Creo que no me estoy columpiando. Eh, pero sí que he dicho que el último había sido la, la Supercopa contra el, contra el Valencia. Que aquí, por eso, que allí marca Javi Moreno, marca Galetti. O sea, sí. Yo creo que, que estamos hablando de, de, de lo mismo, de esa Supercopa. No hemos ganado otra en toda la historia, por otra parte. Coque, mientras otros han pasado por aquí cobrando mucho más y haciendo mucho menos, Zapatero siempre ha estado cuando se le ha necesitado. Se merece un año más. Eh, sí. Tiene un título el de la Supercopa. Debuta en ese en ese torneo. Claro, el que no está es en la Copa. Ahí sí, Coque, que tienes toda la razón. Eh, debuta precisamente contra el Valencia en la ida de la Supercopa, en que le hace debutar eh, Víctor Muñoz. Ganamos la Copa al Madrid, debuta ese verano en, en la Supercopa contra el Valencia. Es que eh, de estar tanto rato hablando, al final me, me pierdo. Lateral izquierdo jugó, eh, no, no, no debuta de lateral izquierdo, debuta como mediocentro. De lateral izquierdo eh, jugó más de una vez, más de una vez. Y ha jugado de todo, Zapatero, lateral derecho, lateral izquierdo, medio centro, eh, banda derecha, eh, casi media punta. Pero no, Javi Pérez, no pasa nada. Si el primero que, que a mí se me dan cosas de la cabeza es, es a mí. Pero Zapatero debuta, de, debuta de, de medio centro y juega de lateral izquierdo en el 6-1 contra el Madrid. Así que sí, 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 estaba celado, esta temporada. Pues que era lateral izquierdo en el 6-1, correcto, exacto. Y joder, y no tenía. No era fácil, no, no era fácil, pero es que ese día a nuestro Real le sale absolutamente todo. Eh, los cuatro golitos de, de Diego, el doblete de Everton, Cani en modo, en modo Dios. En modo Dios estaba Oscar, estaba Celades. Eh, yo me acordaba de algo en la trama dos Sí, sí, Dani, fue el día del 6-1, y algún día más ha jugado Zapatera eh, no ayer. No ha sido el único día, eh, pero pff, es que era. Era algo maravilloso. Estaba Gaby, Milito, por supuesto. Estaba Álvaro Mayor, estaba Leoponcio. Es que estamos hablando de, de cositas, de cositas que, que nos suenan a maravillas. Nos suenan absolutamente maravillosas estas cosas. Y, y es una pasada. Es una pasada lo que hemos podido vivir y lo que esperemos que, que volvamos a, a vivir. Everton, sí, sí. El día que entrevistan en la sera a su madre en la grade, que decía lo de que bebía mucho colacao o algo así. El golazo que le mete a... Aiker. Pues días históricos, días históricos. Y Zapatera ha vivido esos días históricos. Es, en, es que los ha vivido. Y creo que, que por eso me gustaría que. Joder, que, que ahora es muy difícil hacer leyendas en este Real Zaragoza. Es muy difícil. Y creo que hay que darle el valor que merece porque al final lleva eh, mucho tiempo en Segunda División. Y me parece también que ha habido gente. Que se ha ido el Real Zaragoza sin recibir un homenaje como se merece. Eh, pero me gustaría que, que Zapater lo tuviera, si es con un ascenso mucho mejor. Eh, Cristian, por supuesto. Hay que valorar, hay que valorarlo y no repetir errores con gente que, por desgracia, pues, se ha ido sin bueno, pues sin la vitola de lo que ha sido, ¿no? Leyendas del, del Zaragoza. Poncio y Zapater los laterales, exacto, Zapater izquierdo y Poncio derecho. Es que, es que no, no, tenía, no tenía ningún sentido. Se refiere a Culio. Decía que okay, sí, sí. Al bueno, de, al bueno de Julio Que a todo esto yo estaba esperando al compañero de Las Palmas, pero son las 4 y 10 y no apareció por aquí. Así que así que no pasa nada. Ya, ya le diré que entre para el martes o, o si no, nada, algo le habrá pasado, ¿eh? Algo le habrá pasado. Cuartero, por ejemplo. Bueno, pues Cuartero en la final de Monjuic hace, hace buena. Hace buena final. No, bueno, al final. Es una hora menos, sí, pero es que le he hablado con ellos, tío. Le he hablado con, con él, con Sark. Y espera, es que tengo hasta la conversación delante. ¿eh? Eh, bueno, sobre mis, sobre mis 14.55, eh, 15.55 de, de aquí. Sí, sí. No, no, que lo tenía él clarísimo y yo también a la hora que tenía que entrar. No, 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 que lo hemos hablado, lo hemos hablado, prometido. Yo le daría un cargo en el club a Zappa. Yo le dejaría descansar. Y quisiera lo que le diera la gana. Y si quiere ser embajador de Zaragoza por ahí, que fuera embajador. Que quiere ser otra cosa, que sea otra cosa, lo que él quiera. Pero, pero de momento que descanse. Que es un tío que no sabe vivir eh, normal el fútbol. No lo sabe vivir. De hecho, eh, joder, del Real Zaragoza, pues se ha metido mucha presión muchísimas veces que eh, le han hecho pasarlo mal. Le han hecho pasarlo mal porque es como uno de nosotros. Te pierdes un día y te pegas sin dormir dos. Es que es, que es lo que hay. Eh, está quedando un directo muy guapo, gracias chicos. Al final es por vosotros. Eh. O sea, yo puedo estar aquí hablando, bueno, se me seca la garganta, pero puedo estar hablando lo que queréis, pero eh, si el chat funciona, el directo va a funcionar siempre. Siempre. Y eso que hoy eh, he escrito a mucha gente. Llevo toda la semana escribiendo a gente, ya sabéis que los viernes siempre tengo invitado para, para hacer la previa. Eh, y digo, bueno, pues eh, nadie podía, todo el mundo se iba de puente, etcétera. Tampoco quería molestar a los que eh, hace poco he hablado con ellos, eh, pero bueno, eh, a lo que voy, que, que luego digo, joder, pues si luego el chat funciona, pues mira, pues hablamos con, con el chat y yo estoy a gustísimo igual y no voy detrás de nadie y dejamos descansar. Eh, las marcelinadas del señor García Toral, Marcelino tiene para escribir un libro, ¿eh? Eh, o sea, básicamente. Por mí también, tú, José, si tú bien lo sabes, Tenerife, este y es verdad que contigo, eh, pues muchas veces eh, te digo, te llamo a tal hora, llámame a tal, que aquí son... Sí. Nunca me acuerdo de estas cosas, pero con él he hablado. A buenas horas decía Jorgali, llego, me tocará ver el diferido, pero gracias, tío. Muchísimas gracias por pasarte, se agradece muchísimo eh, que os vayáis pasando por el, el canal, que os vayáis pasando por los directos, porque... Bueno, pues porque es importante, para mí es importante que, que os paséis, que podéis, aunque sea, dejar un comentario, que lo podáis ver, que se sepa que estáis ahí, básicamente. de desgasta el doble ser uno de los nuestros y estar ahí dentro como le pasó a Bife y a tantos zaragocistas, que es que desgasta muchísimo, muchísimo. Mira, la gente que viene de fuera, los que han venido de fuera este año, eh, los ves desde que llegaron ahora y llevan un desgaste de la leche. Este club eh, desgasta una... Barbaridad. O sea. Vale, José, te he leído ahora, perdona. Que decía que, que, que desgasta una barbaridad de buscar una foto de escriba cuando llegó y buscarlo ahora. Y, y lo veréis. Y lo veréis. O sea, ya lo veréis totalmente que, que bueno, pues que lo, que lo pasan mal, que hay mucha presión y mucha exigencia en, en esta ciudad. Pero también habrá reconocimiento eterno para aquellos que nos lleven a. A, a primera. Hay un jardinero que todavía se acuerda de Marcelino, joder, y los batidos de Marcelino, que te, lo, que, te los tomabas o estabas fuera. Es, es así. Sí que funcionan las carreras. Alonso Q3. Eh, Alonso Q3, bien, bien. Pues venga, ahora os vais todos a verlo, que yo, por desgracia, me tendré que ir a, a seguir trabajando. Eh, Pedro Jesús López Oliván, bienvenido, nuevo seguidor, nuevo follower hace un minuto, sé bienvenido eh, aquí a nuestra. A nuestra comunidad, y bueno, pues espero que estés eh, estés muy a gusto. Habrá entrevista a Vega, está pedida. Está pedida. Así que, bueno, pues cuando Casa de Mon, ahora claro, han sido días de locura, pero bueno, pues cuando el departamento de empresa de Casa de Mon femenino considere oportuno, pues espero tener a Vega, a Carlos Cantero, a Mariona o, bueno, pues a alguien eh, que nos haga pasar un bandático por aquí. Lo volveré a insistir, por supuesto, igual que al Zaragoza. Eh, buenas tardes, terminaico de currar, joder, simo. Pues ahora, ahora me voy yo. Espero que hayas tenido buena jornada y si no, pues bueno, pues piensa que se ha acabado y que se viene que se viene un buen puente para disfrutar todos. Eh, muchas gracias, a Aupa Zaragoza, grande, Pedro Jesús. Muchas gracias, tío, por pasarte. Y espero que sea la primera de muchas. Te quiero ver por aquí siempre. Vego, me reclama, lo siento, así que a los que vea el domingo hasta entonces. Eh, me voy a ir ya. O sea, quería esperar a ver si se metía el de, el de las Palmas, pues por no hacerle el feo de que entrara y no estar yo aquí, pero, pero parece ser que no, parece ser que no, así que así que no pasa absolutamente nada y yo me voy a me voy a ir también, son casi las cuatro y cuarto, eh, os lo agradezco inmensamente que hayáis estado por aquí, la verdad, os lo agradezco inmensamente. Eh, hoy pensaba que íbamos a estar menos porque es un día de puente, pero por lo que me han dicho volvemos a ser el, el canal más visto del mediodía. Así que chavales, eso se celebra abs absolutamente siempre. Hombre, si entra y no estás, igual mira el reloj. Ya, no sé, Que igual está, se ha puesto mal o algo. Eh. Ahora le escribiré que lo digo con guasa. Pero, hostia, pobre hombre, a ver si le ha pasado algo y, y no lo sabemos. Eh... Hombre, eh, sí, claro, gracias Fran, que sea leve, gracias tío, yo hasta las ocho y pico ahí tendré que estar dándole fuente, que no se te queme el bus, intentaré ir andando por si acaso. Eh, hasta luego Ferni, Jomaz, a todos, a todos los que os habéis pasado, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas por haber estado aquí, los que os vayáis de puente pasarlo muy bien, los que os quedéis por aquí también, vamos a ganar a Las Palmas, total, siempre pasa lo mismo con los directos, os acordéis al principio, principio que hemos dicho, vamos a ir línea por línea. No hemos pasado de la defensa. Adiós, Romelia, Cotoclón, que estás por aquí, Tello, pasa muy buen día mañana, Jomaz, eh, Luis Loez. Saludos Luis de Las Palmas. ¿Sabe qué pasa y si subimos a primera y suerte a Zaragoza? Grande, Luis. Mucha suerte a Las Palmas, tío. A ver si sube, eh, a ver si sube también Las Palmas. Y bueno, pues sois felices por allí. Eh, esto quiere decir que no os guardamos ningún rencor de la vez que nos jodisteis hace ya muchos años que aún seguimos ahí, tío. Aún seguimos. Así que eh, buena gente, buena gente la de Las Palmas. Espero, Luis, que, que tengas eh, un feliz final de temporada. No te deseo suerte para este domingo, pero para el resto, pues bueno, pues que sinceramente sois el equipo que mejor juega al fútbol de segunda división, así que a darle duro y muchísima suerte de aquí al final de temporada y gracias por pasarte por este canal de, del Real Zaragoza y esperemos vernos pronto en primera. Adiós Davandes, Simo, Javi P, besicos para todos. Chicos, nos vemos el martes, lunes fiesta, día del trabajador, como comprenderéis no vamos a estar aquí por el martes, os quiero ver a todos aquí en Corazón de León. Chao.